Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de marzo al domingo 1 de abril del año 2018. ¿No es increíble? Ya han pasado 3 meses de este año, a mí se me ha pasado rapidísimo. Y bueno, primeramente me tengo que disculpar un poquito porque no puedo sacar a los pajaritos, está haciendo muchísimo sol afuera y no hay un lugar de sombra. Entonces, bueno, espero que no hagan mucho escándalo y para la próxima ocasión haré el video en otro horario para que no haya ese problema. Muy bien, esta semana, pues como bien sabes, es Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua. Y quería mencionar un poquito acerca de lo que representa la Pascua. La Pascua representa la renovación, el renacer, ¿no? El reinventarnos. Eso es lo que representa la Pascua. Y de hecho, dentro del cristianismo es la festividad más importante. Y bueno, como sabes, también tengo la costumbre cuando finaliza un mes darle las gracias y cuando comienza un mes darle la bienvenida. Ya sabes cómo funciona, así que hazlo cuando termine este video, si gustas hacerlo. Es un proceso muy sencillo, muy amoroso, pero yo normalmente lo llego a hacer. Y con mayor razón si ves la Pascua como un momento de renovarte, de reinventarte, de renacer. Esta es la oportunidad perfecta de hacer cambios de hábitos, de actitudes. Y demás. Por otro lado, quería mencionar en cuanto a astrología, yo no sé mucho, pero este día 22 de marzo ya empezó Mercurio retrógrado y finaliza, no sé bien, creo en abril, en alguna fecha o a principios de mayo. Y hay una fecha en específico cuando es como más fuerte. Ya no, como en años anteriores, voy a mencionar tanto la de Mercurio retrógrado, porque bueno, los mensajes son positivos. Y lo que pasa con Mercurio retrógrado es que, bueno, por lo menos lo que he observado, que empieza a haber fallas eléctricas o electrónicas, ¿no? Que de repente hay un mal funcionamiento de algo, que todo es como más lento, todo es como más pesado, que parece que está estancado, ¿no? Que no avanza. Pero ya no lo voy a mencionar de ahora en adelante, porque bueno, pasa 2 o 3 veces según el año, en el año Mercurio retrógrado, porque no quiero influenciar a ti, ¿no? Al auditorio negativamente, que no esté nada con razón, porque es Mercurio retrógrado, entonces la comunicación anda mal, ¿no? También hay problemas de comunicación, por ejemplo. Entonces, bueno, nada más quería mencionar eso para las personas que me han preguntado porque ya no he mencionado a Mercurio retrógrado. Por otro lado, para finalizar, y ya de ahí empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas, una persona me corrigió, se dice feminicidios y no femicidios, como había dicho erróneamente. Y esta persona también, como otras, me han pedido de que rece por una persona. Por X situación. Aquí quiero hacer mención, el hacer estos videos, el hacer las meditaciones los jueves, el escribir el libro acerca de los ángeles, todo esto se trata de empoderarte, de darte a ti las herramientas para que tú puedas hacer el trabajo, para que tú contactes a la corte celestial, para que tú contactes a los ángeles, ¿no? Y sé que la intención es buena. Pero el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada quien tiene que vivir su propia vida, cada quien tiene que solucionar sus problemas, cada quien tiene que hacer su tarea espiritual, también de rezar, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a la gente que me pide que rece por alguien, pero la tarea la tiene que hacer cada uno, ¿no? Y bueno, si sabes ya el trabajo con los ángeles. Lo único que nos piden es ponernos en contacto con ellos para que ellos nos puedan ayudar, apoyar y demás. Es la única condición que nos pone la corte celestial.
nos regala el libre albedrío a través del cual tomamos nuestras decisiones y decidimos si queremos estar del lado izquierdo o del lado derecho, o vivir en el color rojo o vivir en el color verde. Lo digo así a propósito para no tener ningún valor, ¿no? Pero simplemente nosotros decidimos día a día, desde que nos ponemos y qué comemos, hasta qué relación de pareja vamos a tener, qué conducta vamos a tener en una relación y demás. Muy bien, ahora sí ya termina con todos los comentarios y empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como ves, hoy es sumamente abundante el set de cartas. Y bueno, como de costumbre, voy a empezar con el set de la Virgen María de Doreen Virtue. Sigo con tres cartas de mi set de cartas que no está a la venta. Sigo con el de la sanación con ángeles como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Y escogí estos dos sets, el oráculo de arcángeles de Doreen Virtue y el de Hablando con el Cielo de Doreen Virtue y James Van Braak, en relación a el fin de semana de viernes, sábado y domingo por la Pascua, ¿no? Pero bueno, digamos en relación a la Pascua. Pero no solo al fin de semana, sino, como estaba diciendo, lo que representa la Pascua, la renovación. Entonces prácticamente es en cuanto a cómo renovar nuestra vida, cómo renacer, ¿no? Cómo hacer un nuevo comienzo desde cero, digamos. Muy bien. Empezamos con las de la Virgen María. Como sabes, ya armonicé las cartas antes de hacer la lectura. Y escojo una carta del set de la Virgen María. La carta que yo siento adecuada es la carta adecuada. Ese es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, escojo tres, una para principios de la semana, mediados y fin de semana. Hago lo mismo. Y ya no voy a aunar tampoco mucho en lo de los ángeles. Bueno, ya no lo he hecho últimamente en cuanto a qué virtud es de cada arcángel y cómo se van ligando las cartas. Simplemente las voy a leer y le voy a dar mi interpretación breve para que no sean tan largos los videos. Y bueno, si tú percibes algo diferente durante esta lectura, pues ese es el mensaje para ti. Muy bien. No se trata de tener aquí la razón. Simplemente de dar amor a través de estas lecturas. Muy bien. Seguimos con estas dos. De este se escojo una carta y del otro al igual. Y yo lo que pensaba con el de Talking to Heaven, hablando con el cielo, como bueno, crucificaron a Cristo y falleció y volvió a renacer, trascendió, ¿no? Está en la corte celestial, en el cielo. Esas cartas la mayoría de las veces son mensajes de las personas o de la gente que ya trascendió. Entonces va un poquito por allá. Esta de acá es más bien como por dónde va el mensaje de la renovación. Esa es como la intención. Pero vamos a ver cómo se conjugan y qué es lo que dicen. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición y saber cuál es el mensaje del más allá para todos nosotros. Muy bien. Voy a quitar esto para que visualmente no estorbe. Y empecemos con la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber esta semana optimism. Optimismo. No, mantente optimista. Así sigue la carta. Y dice, I expect good things to happen and they do. Yo espero que sucedan cosas buenas y lo hacen. Okay. Y miren, o sea, no es casualidad, aquí está la crucifixión. No había visto esto. ¿Qué tal? Para que vean cómo se van conjugando las cartas, ¿no? Entonces, bueno,
la corte celestial está ahí representada. Muy bien, proseguimos con mis cartas para el día lunes y martes. La carta dice música, es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría, y dice, arcángel Janiel, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha, canta. Y bueno, esto lo he mencionado en muchas ocasiones. Cuando estés de mal humor, estés triste, pon música. Es la manera más sencilla de cambiar nuestro estado de ánimo. La, digamos, más efectiva es a través de la meditación, porque nos dura más tiempo la armonía y la paz que sentimos mediante la meditación. Pero pues hay veces que no nos alcanza el tiempo o que no estamos en el lugar adecuado, digamos que estamos en el automóvil o en el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, para el día martes y miércoles la carta dice bendiciones, pureza. Debe ser el arcángel Gabriel seguramente, así es. Dice arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Okay. Así se ve. La carta, miren, son bastante parecidos aparte de los colores. Para viernes, sábado y domingo, la carta dice paciencia. Es el arcángel Chamuel. Ah, no, Sandalfón, perdón. Y dice, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. ¿Okay? Y bueno, la paciencia viene a través de la paz interna. ¿Y cómo adquiero la paz interna? A través de la meditación o el yoga, el trabajo interno, el trabajo espiritual. Como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. La carta dice, ángel de la guarda. Pues miren, qué belleza de mensaje. Hasta aquí sería la lectura que habitualmente hago, ¿no? La corte celestial nos está recordando que nos mantengamos positivos, que viviremos en positivo. Y es lo que decía, si queremos vivir en rojo o verde, ¿no? Nosotros tenemos la opción, nosotros decidimos, ¿no?, de una manera consciente o inconsciente, nosotros decidimos diariamente. Y el confiar en la corte celestial, el confiar en nuestro ángel de la guarda, yo estoy convencido de que existe el renacer de los seres humanos, que va a encontrar la doctrina del cristianismo. Según el cristianismo, nada más Jesús fue el que renació, pero yo estoy convencido que nosotros los seres humanos renacemos y que tenemos estos ciclos de vidas. Y estoy también convencido que nuestro ángel de la guarda es quien nos acompaña durante toda nuestra existencia, esto es, durante todos los ciclos de vida que hemos tenido y que vayamos a tener. Por lo mismo es quien mejor nos conoce, ¿no? Sabe cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros secretos, misterios, cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos de vida, compromisos, contratos que hemos firmado antes de nacer, etc. Entonces, bueno, mantén tu fe en alto y confía. Muy bien, ahora veamos en cuanto a la Pascua, ¿qué dice? Gentleness, amabilidad. Así se ve la carta. Y es nuevamente el arcángel Sandalfón. Y dice, be very gentle with yourself at this time. Sé muy amable contigo en este momento. Surround yourself with gentle people. Rodéate de gente amable. Situations and environments. Rodéate de gente, situaciones y ambientes amables. ¿Okay? Entonces, bueno, es lo que decía en cuanto a las decisiones, ¿no? Nosotros decidimos, es como si entras a, dicen aquí en México, un antro, ¿no? Una localidad, sea un restaurante, lo que fuera.
y no te gusta el ambiente, bueno, te sientes incómodo, bueno, pues tú puedes salirte, ¿no? Tan sencillo. Estás viendo un programa de televisión, no te agrada, pues cámbiale de canal. No quieres ver la televisión, pues apágala y, no sé, lee un libro, vete al cine o qué sé yo, ¿no? Nosotros decidimos constantemente. Entonces, bueno, decidimos también si estamos en un ambiente agradable, amable, ¿no? La gente que nos rodea, si es amable con nosotros. Si no lo es, bueno, pues, ¿por qué estar con esa gente que no es amable con nosotros, ¿no? Y sí, recuerda, siempre empezamos con nosotros mismos. Somos amables con nosotros, no somos tan estrictos, ni tan tajantes, ni tan castigadores. Somos amables, somos bondadosos, somos amorosos. Muy bien, y el mensaje final dice: I always give you a good night kiss. Yo siempre te doy un beso de buenas noches. Y esto puede referirse a un ser amado que haya trascendido, o lo puedes ver como de parte de Jesús o de María, de la corte celestial, de nuestro ángel guardián, quien nos procura y nos quiere. ¿Ok? Como ves, es muy bello el mensaje, lo quería ampliar para que fuera lo más claro posible, creo que quedó muy claro. Te deseo una muy bella Pascua, una bella renovación. Celebra tu vida, celebra el fin de mes, agradece todas tus experiencias. Se me olvidó en el video anterior mencionar que el 24 de marzo, ahorita que estoy grabando este video, celebramos y conmemoramos al Arcángel Gabriel. Entonces, bueno, aparte yo hoy voy a celebrar a Gabriel, que es el Arcángel de la Comunicación. Hago estos videos con mucho cariño y mucho amor. Te agradezco que los compartas. Con esto compartes amor, con esto compartes comunicación y los mensajes de los ángeles. Muchas gracias por hacerlo. Gracias por sus comentarios. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.